Entonces, yo lo que voy a hacer antes de eso es, yo lo que quiero, como quiero hacer un análisis de varianza con estos datos, lo que quiero es tener para cada zona, para cada sitio y para cada parcela una estimación. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, identificar, si ustedes se fijan, cada parcela es una unidad experimental. ¿Está bien? ¿Cuántas parcelas tenemos acá? Cuatro repeticiones, pero unidades experimentales en total tenemos 23, ¿no es cierto? Son 23, que son las combinaciones de zona, sitio y parcela. Entonces tengo que identificar que yo quiero un índice de diversidad por cada unidad experimental. Y para eso, lo que ustedes tienen que hacer es generar las unidades experimentales. ¿Quién es la unidad experimental? la combinación de zona, sitio y parcela. Fíjense, voy al menú Datos y le digo cruzar variables para formar una nueva variable. Dijimos que había 23 eh, unidades experimentales. Fíjense, voy a cruzar zona, sitio y parcela. ¿Está bien? Zona, sitio y parcela. Le doy a aceptar, la quiero con separada con, con guión bajo aceptar, y me hizo al final de todo una combinación de zona, sitio y parcela. Fíjense, zona 1, sitio 2, parcela 3, lo que están viendo arriba de todo. ¿Está bien? Por supuesto, si empiezo del principio voy a tener zona 1, sitio 1, parcela 1. Fíjense que esto es una nueva variable que le puedo llamar a esto, si quieren, unidad experimental, ue. ¿Y cuántas unidades experimentales dijimos que teníamos? 23. Entonces, si yo ahora toco esto, me dice que tengo 23 categorías, o sea, 23 unidades experimentales. Es decir, lo que acabo de hacer es construir un indicador para cada unidad experimental, que no lo tenía. ¿Sí? Si ustedes quisieran ponerle parcela de 1 al 23, es lo mismo. ¿Está bien? Lo que pasa es que después tienen que identificar eh, para el análisis posterior cada parcela a qué tratamiento pertenece, porque después voy a querer usar esos dos factores, el quemado o no quemado y la antigüedad de quema, en el análisis de varianza. Entonces voy a tener que reconstruir de dónde proviene cada unidad experimental. Bueno, entonces ahora vuelvo, aplicaciones, índices de diversidad biológica. Vuelvo a poner todas las especies, desde Cándida, Candalia, digo, especies, eh, y ahora le pongo criterio de clasificación, las unidades experimentales. ¿Mm? Le doy a aceptar, y aparece ahora un, eh, una ventana de diálogo que me permite eh, calcular eh, los índices y pedir algunas. Eh, Características, por ejemplo, eh, del muestreo Bootstrap. En general, todo lo que ustedes, cada vez que utilicen un software estadístico de cualquier tipo, todo lo que ustedes no estén seguros de qué están haciendo cuando lo cambian o cuando lo tocan, déjenlo como está. ¿está bien? O sea, en general, eh, las opciones por defecto son las opciones eh, correctas, más comunes, más generalizadas en su uso. ¿está bien? Lo único que pueden cambiar acá a ustedes es eh, cuál es el índice que quieren. Yo les voy a poner la riqueza común, el índice de Shannon y el índice de Simpson, que son los más comunes, para no poner todo y no tener una base de datos enorme. ¿Está bien? Eh, estos índices, acá dice identidad, quiere decir que eh, están calculados tal cual como yo como los trajo al mundo. Eh, y después, eh, en algunos lugares puede que vean transformaciones de estos índices, como eh, 1 sobre L, 1 menos L, o 1 sobre, men, 1 sobre el logaritmo natural del índice o de la riqueza. Eh, entonces, los índices que ustedes conocen y que han visto, los que se trabajan normalmente son con identidad. Los voy a dejar con identidad. Cuando le doy a aceptar, me va a calcular... Todos los índices, y fíjense, me va a dar una salida, se las voy a agrandar para que ustedes la vean mejor. Eh, lo primero que me va a dar la salida es eh, de, dónde, de dónde saqué los datos, están en curso índices Córdoba, acá hacia para índices, eh, está la fecha, la hora. Después dice que acá lo que se calculó fue índice de diversidad biológica que se usaron 250 ciclos bustra, esto para la estimación de, por muestreo remuestreo, y que los intervalos de confianza están dando con una confianza del 95%. Entonces, acá tienen la, eh, la diversidad total y acá está la estimación, el límite eh, estimado por eh, forma paramétrica, el límite estimado por eh, bustra. Esto a nosotros, en esto, ninguno de estos dos ejemplos nos interesa. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos repeticiones acá, lo único que vamos a ver es la, lo que dice estimación. Eso es lo que nos interesa. Fíjense, ¿se acuerdan que había 15 especies? Dice, bueno, en total la riqueza en toda la población es de 15 especies. El índice de Shannon para toda la población es de 2,11 y el índice de Simpson de 0,14. Eh, el límite inferior estimado para la riqueza dice que está, es 15, ¿no? Pero puede estar entre 11 y 16, ¿sí? Y si hago el paramétrico, dice que puede estar entre 11 y 15. Y si hago, si hago el de bootstrap, dice que puede estar entre 13 y 15, ¿está ¿sí bien? Son diferentes intervalos de confianza. Fíjense que después solo ya no tenemos el de bootstrap, que está para el, el total no más, sino que eh, tenemos estos intervalos de confianza, nada más que el, el, el paramétrico y el, el, el estimado, eh, el estimado por eh, as, asumiendo normalidad. Entonces, eh, lo que nos interesa a nosotros son estos valores que están acá, o sea, esto que me dice... Que en la zona 1-1-1, um, eh, en, en la unidad experimental correspondiente a 111 tenía cuatro especies, el índice de Shannon 1,15, el índice de Simpson 0,35. En la segunda parcela, la 112 tenía un índice de eh, una riqueza de 3, Shannon de 0,93, Simpson de 0,36. Estos son los valores que yo necesito para trabajar acá, porque ustedes... Van a tener generalmente repeticiones, y lo que van a tener que hacer es, con estos datos, llevarlos a una tabla y luego hacer el análisis. ¿Cómo hacemos para llevar esto como una tabla? Bueno, en Infostat es relativamente sencillo. Eh, si, ustedes van, si ustedes van acá, ven que hay una, eh, un, un cuadrito como si fuera una, una planilla Excel. Tocan esto y dice que con esto se genera tablas de datos a partir de resultados. Entonces yo toco esto y ahora me va a aparecer una tabla de datos, ¿sí? Eh, como si fuera una tabla de infostat. Pero a esta tabla le voy a tener que hacer bastantes cosas. Primero, los totales no me interesan para el análisis, porque me interesa el de cada una de las unidades experimentales. Entonces a esto las pinto y las voy a borrar segundo el identificador fíjense que acá está una sola vez pero lo voy a necesitar este identificador que esté todas las veces que tengo un índice entonces en Infostat lo que hago es pintar esto y para rellenar hacia abajo lo que haría en Excel que es buscar la flechita y, y arrastrar la el signo más perdón y arrastrar acá Pintan simplemente y le ponen control D de dedo, control D, y ya se los completó hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, todos estos, estos tres valores, riqueza, Shannon y Simpson, corresponden a esta unidad experimental. ¿Mm? Estos tres valores corresponden a esta otra. Había un solo dato por cada una, una parcela por cada una. A veces uno hace su muestreo, entonces puede tener más de una parcela. Esto no me interesa. Lo puedo borrar. Esto que es lo que me interesa, que es la estimación, y todo lo demás, todo lo demás, lo voy a borrar. Después les voy a mostrar cómo, cómo interpretar los índices eh, con los intervalos de confianza. Ahora lo único que me interesa es obtener con esto una tabla con las estimaciones de Shannon, de Simpson y de Riqueza para poder hacer el análisis, el análisis de varianza en función de esos seis tratamientos que habíamos definido que provenían de una estructura factorial, ¿se acuerdan? Tres eh, tiempos de, 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 de quemado y la condición quemado o no quemado. Entonces, eh, para eso lo que voy a hacer es, primero, por una cuestión del largo de los números, fíjense que estos son números, son números, ¿sí? Pero, sin embargo, cuando yo toco acá me dice que es una variable categórica. bien? Eso es por la forma en que se construye esta tabla de datos. No hay que asustarse. Directamente con el botón derecho del mouse voy a tipo de dato y le digo que es un real. Me dice: Usted quiere transformar una variable categórica en numérica y transformar la categoría con símbolos numéricos a números. Le doy aceptar. Y ahora tenemos esto más como ustedes lo, lo están acostumbrados a verlo. ¿eh? Infostat tiene ese, esa cuestión de que trabaja con un montón de decimales flotantes. Entonces, eh, lo que me estaba mostrando era todo esto. ¿sí? En algunas de las, en algunas de las eh, variables. La riqueza, fíjense que la riqueza no tiene decimales más que cero. ¿Por qué? Porque la riqueza es el conteo del número de especies. Entonces, es un entero. ¿Está bien? La riqueza es un entero. Bien, eh, si, sacan, si sacaran, por ejemplo, la riqueza de Chao, no es un entero porque es una transformación. Chao lo que saca, el índice de Chao lo que saca es la riqueza esperada. En función de lo que yo encontré, me dice cuánto podría yo esperar. Y entonces es un valor generalmente un poquito más grande del que yo encuentro. Y no es un valor entero, sino que es un valor con decimal. Así que no. No se asusten si ven una riqueza de chao con decimales. Bien, acá tengo que... Eh, ahora, eh, fíjense que me quedaron todos estos valores. Tengo varias cosas. Primero tengo estos valores, de estas, estas celdas en blanco que no me hacen falta. ¿sí? Entonces las puedo pintar. Le puedo decir control B de buscar. Control B. Igual a nada. Desactivar casos, o sea, donde no hay nada que lo desactive. Y fíjense, me desactivó 23 casos que están en blanco. ¿Mm? Luego, si quiero tener las bases de datos limpia, le digo datos, crear una nueva tabla solo con los casos activos, crear una tabla con los casos activos, y ahora tengo esa tablita con todos los casos activos del anterior. Fíjense la cantidad de pasos que voy haciendo, ¿no? Ya tengo como cuatro tablas creadas para eh, poder realizar los índices. Y todavía me falta otra. ¿Qué problema tenemos acá? Acá tenemos también algo multivariado, es decir, en cada una de esas unidades experimentales, que acá se llaman grupo, porque el software le pone grupo cuando calcula índices, en cada una de esas unidades experimentales, eh, nosotros tenemos eh, tres valores. Tenemos un valor de riqueza, un valor de Shannon y un valor de Simpson. Es decir, esto de nuevo es un nuevo análisis multivariado. ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada unidad experimental obtengo varias variables. R, Shannon y Simpson. Entonces, tengo que poner esto de nuevo en un formato... Eh, no es obligatorio hacerlo, lo puedo hacer igual, pero me gusta que ustedes lo, lo, lo manejen como debe ser, en un formato multivariado, porque muchas veces, eh, a modo de síntesis, nosotros vamos a hacer el análisis de varianza de cada uno de estos, de la riqueza, de Shannon, de Simpson, pero a veces a modo de, simsens, de, de síntesis perdón, se hacen análisis multivariados. Entonces hay que tenerlos con el otro formato. Recuerden, para llevar. Formatos univariados a multivariados. Voy al menú Datos, reubicar filas como columnas. Datos, reubicar, ubicar filas como columnas. Las variables reubicar es el valor de la estimación. O sea, quiero estos valores. Esos valores los quiero para cada uno de los índices, criterio de clasificación, y quiero que me copie el grupo, porque el grupo es el que identifica a mis tratamientos y sus repeticiones. Quiero que me copie el grupo. Le damos a aceptar, le digo que no, y ahora tengo la matriz de datos ya final para hacer un análisis de varianza o para hacer un análisis multivariado. Fíjense que tengo el grupo, tengo la riqueza, tengo Shannon y tengo Simpson. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Todo bien. Bueno, ahora, ahora eh, vamos a hacer un análisis de varianza. Les voy a mostrar acá para que lo recuerden dónde estaba.